Muy buenos días, hermanos y hermanas. Bienvenidos a esta su parroquia Santa Bernardita, abriendo puertas para Cristo. Hoy celebramos el segundo domingo del tiempo ordinario. Hermanos, en las lecturas de hoy oiremos la eficacia y autoridad que la palabra de Dios tiene. La misma palabra aceptada y obedecida por un grupo de gente como los de Nínive hizo que se convirtieran. Más tarde, Cristo escoge sus discípulos, que desde entonces dejarán todo para seguir a Jesús. Hermanos, les invito a ponerse de pie para recibir a nuestro celebrante Padre Willy y sus ministros con el cántico de entrada. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. Muy buenos días a todos y a todas. Y un saludo muy especial a todas las personas que se unen a nosotros a través de las redes de la Internet. Hoy estamos celebrando el tercer domingo del tiempo ordinario, pero también nos congrega la celebración de la protectora del pueblo dominicano. Mucha gente lo sabe, otras no, pero la mayoría de los dominicanos no lo conocen como tal, que la patrona de República Dominicana es Nuestra Señora de las Mercedes. Pero como sucede en muchos lugares, la devoción popular, debido a la tradición, al acontecimiento, al evento que ha pasado a nosotros a través de los años, la gente pues le tiene un amor muy especial a la que es protectora. Su título es Protectora del Pueblo Dominicano, que es Nuestra Señora de la Altagracia. Un título muy bonito, y sobre todo este cuadro, porque es un cuadro lo que hay. A diferencia de otros acontecimientos como que conmovieron a la señora, pues entonces
se representa en una imagen. Pero hay algunas, por ejemplo, la patrona de Polonia también es una pintura, no es una imagen. En el caso de la República Dominicana es una pintura, con toda la tradición que conlleva, que llegó de España, que llegó a un lugar, no voy a hacer ahora la historia porque la he hecho varias veces en varios años anteriores. Pero sí es muy importante que nosotros reflexionemos y entendamos el título que tiene. La Iglesia, cuando aprueba una aparición o aprueba una devoción a Mariana, que no todas las aprueba. Por favor, el coro, que se esté un poquito tranquilo, por favor. Tienen que estar tranquilos, ya empezó la misa. Lo que no tienen, no lo tienen, por favor. Cuando aprueba una devoción, tiene que cerciorarse de que esté en consonancia con la doctrina de la Iglesia. Por eso es que en Puerto Rico no está aprobada la Virgen del Pozo, porque hay una serie de cosas que no van de acuerdo a la doctrina de la Iglesia. Y así todo, la gente sigue desobedeciendo. Pero la devoción al pozo, porque después de estudiarse la aparición o la tradición, no concuerda con la tradición de la Iglesia. Y una aparición no puede estar por encima del depósito de fe que custodia la Iglesia. La Virgen no está por encima de la Iglesia. Por eso esas apariciones que dicen que la Virgen dijo que no comulguen en la mano, eso no puede ser de Dios. La Virgen no puede estar por encima de la Iglesia de Dios. Es una cosa absurda totalmente. Y hay muchas cosas por ahí hoy en día, mucha confusión, mucha cosa. Pero cuando estudia una devoción, dice, en esta aparición, en esta devoción, no hay nadie. Escuchen bien como dice la Iglesia, porque no es obligatorio, ¿eh? A nosotros lo que es obligatorio son los dogmas de fe, que son 5. Eso es lo que a mí me obliga: la Anunciación, la Inmaculada Concepción, la maternidad de la Virgen. Esos son dogmas de fe. La Asunción. Ahora, que la aparición de Fátima, que eso es de devoción privada de los fieles. Ahora, en Fátima lo que sucedió no contradice el depósito de fe. Por lo tanto, el que quiere ir a Fátima, ustedes saben que Medjugorje está en investigación. Medjugorje no está todavía aprobada. No está desaprobada, pero no está aprobada. Está en estudio y van a tomarse mucho tiempo. Mucho tiempo. ¿Por qué? Porque ha habido apariciones que después que fueron investigadas resultaron que no fueron de Dios. Hubo un caso en Chile, y les digo esto porque tenemos que aprender algo de esto, no las fiestecitas y a comer y tomar morir soñando, no, hay que aprender algo de esto, hay que aprender algo de esto. Porque por no haber hecho como teníamos que hacerlo, hay un montón de protestantes que eran católicos, y ahora dicen que nosotros adoramos a la Virgen. Los mismos que un día le prendieron una vela a la Virgen. Y hubo un problema en Chile, esto fue en Chile, fue muy famoso, de un muchachito, un jovencito, que la cosa, y la Iglesia dijo, no vayan allí, no vayan. Inclusive se veía una hostia volando y él comulgando, hay fotografías. Y allá empezó a ir la gente, curas y monjes y todo el mundo, y los obispos no vayan, y siguiendo, pues explotó la bomba. El muchacho era hermafrodita, tenía órganos, y decidió en un momento dado hacerse un cambio de sexo. Y el escándalo fue, ¿y qué sufrió? La fe. Mucho ojo. La Virgen de la Altagracia ha sido aprobada como protectora del pueblo dominicano. ¿Y por qué se llama Virgen? ¿Qué cosa es eso de la Altagracia? Voy a coger tres para que ustedes vean que no saben. ¿Qué cosa? A ver, tú que estabas hablando con alguien. Está llena de la Altagracia de Dios. No.
¿Qué? Llena de gracia. No. O sea, fíjense qué nombre más lindo. María es la madre de la alta gracia, el que nos da la alta gracia. Jesús es la gracia del Padre. Y a través de Jesús nosotros tenemos la gracia. ¿Y cuál es la alta gracia? La gracia sobrenatural que viene a través de los sacramentos. Miren todo lo que se encierra ahí. No tiene nada que ver con que la Virgen está llena de gracia. Es que ella es la que nos trae al que nos da la gracia sobrenatural. Que eso también se conoce como la más alta gracia. Y de ahí viene el nombre de la alta gracia. ¿Quién sabía esto? No podemos seguir celebrando fiestas que no sabemos ni de lo que se trata. No es culpa de ustedes. Nadie se lo ha dicho y ustedes no tienen por qué saber. Ahora eso los estoy diciendo hoy. María, madre de la alta gracia, porque a través de Jesús, que es la más gracia, la alta gracia que podemos tener, nos vienen las gracias de Dios. La vida, la gracia es la vida de Dios. Y esa vida de Dios viene a través de los sacramentos. Miren qué profunda, por eso fue aprobada. Porque María nos da a Cristo y Cristo nos da la gracia. Nos da su vida divina que nos la transmite a través de los sacramentos. Y además es una pintura muy familia, muy profamilia. Está la Virgen, está San José, que me encanta porque San José está deleitándose en la familia que tiene. Ella está adorando, los dos están en adoración. Y el protagonista de la estampa es el niño Jesús. Es una estampa muy navideña. Y los dominicanos saben esto. Entonces hoy nos miramos ahí y pedimos por la familia dominicana. Por el pueblo dominicano. Por ese pueblo que muchos de ellos viven aquí. Y están, los dominicanos le hacen la competencia a los cubanos. ¿Dónde? Yo a veces estoy para decir, ¿qué hace un dominicano por aquí? Lo mismo que hace el cubano, que están como el arroz blanco, que están en todo. Porque han tenido que salir de sus países por la corrupción, por la situación económica y todo. Como ahora nosotros hemos salido, pero nosotros tenemos una diferencia. Nosotros no tenemos que ir a ninguna embajada ni a ningún consulado. Nosotros tenemos un librito con una aguilita y con eso usted va para donde le da la gana, por el momento. Por el momento. El día que seamos libres, si es que es lo que vamos, pues entonces tendremos que tener un librito con un coquí y tendremos que ir a la embajada a buscar una visa para ver si nos dan la visa y podemos entrar. Ahí se los dejo. Ahora, hoy oramos por todos estos hermanos nuestros que han enriquecido el país, porque un pueblo muy trabajador, un pueblo que a veces es demasiado trabajador, pero gente que son trabajadoras. Que a veces le dicen, pero mira, ese dominicano vino ayer y ya tiene una bodega. Sí, pero él cierra a la hora que se va el último cliente, que nosotros cerramos a las 5. Y el que trabaja, sí, ese pueblo que está con nosotros, que es parte de nuestra, que muchos se han casado con nuestras hijas, con nuestros hijos. Hoy venimos a pedir por ellos, por República Dominicana, que está pasando momentos muy difíciles. En la República Dominicana hay una tradición de corrupción gubernamental, que nuestros políticos son niños de teta. Es una cosa horrible, al punto que la gente te dice a ti, que roben pero que dejen algo. Eso es muy de América Latina. La gente está allá, tan en México ni digamos, Si van a robar, que roben, pero que dejen algo. Pues ya están acostumbrados que vienen a robar. Nosotros, gracias a Dios, aunque tenemos nuestros corruptos, pero hay un ojo que está mirando. Y si sacan el pie, cuando lo cojan se lo cortan. Pero es así. Y por eso quiero que nos unamos, porque es lo único que voy a decir, la homilía no tiene nada que ver con la Virgen de la Alta Gracia. Pero desde ahora quisiera que mirásemos a la Virgen, que pida por el pueblo dominicano, que
pida por esta gente. Allá hay mucha criminalidad también, hay mucha delincuencia también. Entonces la gente está sufriendo, especialmente los más humildes, como siempre. El momento actual tenemos dos extremos. El momento, esto que se llama globalización, ha hecho que los ricos cada día sean más ricos y los pobres cada día sean más pobres. La clase media, como nosotros la conocemos, está desapareciendo. Y esto no es aquí. Debido a una serie de cambios políticos, sociopolíticos y económicos, el mundo tiene una polarización tal que la clase media, como nosotros la conocemos, en cuestión de años va a desaparecer. Y los que estaban en la clase media van a bajar a la pobreza. Y la gente que está rica se volverá más rica. Este es el momento que estamos viviendo, si es que llegamos hasta ahí. Así que vamos a unirnos en oración. Vamos a darle gracias a Dios por los hermanos dominicanos que han enriquecido. Un pueblo se enriquece con la inmigración. Por eso el nacionalismo extremista, que nada más piense en ello, esa frase de Trump que es horrible, America first, no, América no, América, el mundo todo, juntos todos, no. No podemos decir porque siempre eso, buscar grupos para esto. No. Todos los países tienen positivo y negativo. Todos. Y tenemos que nosotros aceptar y acoger a los que vienen y enriquecen nuestro país. Porque mucha gente que hoy le están cuidando a un enfermo, el que está cuidando a un enfermo es dominicano. Pues, gracias a Dios que tengo una persona que me cuida. Yo te hablo porque aquí tenemos dos personas. Andrea cuidó a Ileana Molina, que fue su dama de compañía, porque Ileana se iba en los viajes y le dejaba su residencia de Garden Hill a Andrea. Andrea es una mujer de una fidelidad y de una honestidad inmensa, porque se iba un mes. Y esa casa más custodiada ni como un perro de esos German Shepherd. Y después cuidó a Carmen. Y la quería y la cuidó. Por eso digo, hay de todo. Pues mucha gente dice, mira, no, un momentito. Que por 10 buenos hay uno malo. Y han enriquecido el país y nos han ayudado. Ahora mismo, nuestro contratista es dominicano. Y el día que aquí se voló el techo, que esto se iba a inundar de agua, vino de madrugada. Y nosotros, en cuestión de 24 horas teníamos el techo sellado y aquí nos inundó la iglesia. Y es dominicano. Y por eso les digo, porque a veces uno oye mucha cosilla. Y uno tiene que saber tener oído para filtrar y quedarse con lo bueno. Y del pueblo dominicano hay mucho bueno. Y venimos hoy a poner ese pueblo a los pies de la Virgen. Y darle gracias porque han enriquecido a Puerto Rico. Y Puerto Rico hoy es mejor porque hay dominicanos y hay venezolanos, que por cierto, hoy a las 7 de la noche hay una campaña, es como una especie de llamado. Y todo el mundo, donde quiera que usted esté, a las 7 de la noche le están pidiendo a todo el mundo que se ponga de rodillas donde esté, en la cocina, en el baño, en el patio, donde esté, y por lo menos por 15 minutos ore por Venezuela. Venezuela está pasando un momento horrible. No tienen conciencia. Yo lo conozco porque la Indira está dando lo que está pasando en Venezuela. No sabemos. Es como cuando estábamos en el huracán, que como estábamos aquí y no había medio, la gente de afuera sabía lo que estaba pasando y los de dentro no. Bueno, lo que está pasando en Venezuela, el que no esté unido, que yo lo estoy con ellos, pero yo quiero mucho a Venezuela. Los niños muriéndose en los hospitales, no hay de nada. En el país más rico de América Latina. Pero ¿saben dónde está todo el oro de Venezuela? En Cuba. Los cubanos no dan nada gratis, hermanos. Y todo ese verborreo, toda esa maldad que saca Cuba, cuesta. Cuando ustedes oigan a alguna persona que se va a Cuba de luna de miel o que va para allá, ¿qué va a buscar a Cuba? Cuba no hay nada que buscar. A no ser que te vayan a envenenar el alma para que envenenes el alma de tu pueblo.
y este cuarto se alquila. Cuando usted, ¿a qué va allí? Cuba no hay nada. A no ser que tú vayas a buscar a tu padrino o hacerte santo y ser brujero. Que han llevado a Venezuela la brujería. Así que es un día muy, muy hermoso. A las 7 de la noche, donde quiera que esté, saque sus rosarios por Venezuela. Cristo tiene que hacer un milagro en Venezuela. Y yo le voy a pedir a la Virgen de la Altagracia que nos dé la gracia de ver una Venezuela libre. Que nos dé una Venezuela libre. Como se merece Venezuela y se merece TP y todo el mundo. O sea, así que únanse a mí, yo lo voy a hacer, le hice la misa de 8 para orar por la República Dominicana, darle gracias por todos nuestros hermanos dominicanos. Y también para pedirle a la Virgen, que tiene un corazón de madre muy abierto, y ahí cabe todo el mundo. Ahí cabe República Dominicana, cabe Puerto Rico, cabe Jamaica, cabe Cuba, cabe el mundo entero. Hoy pedimos por la República Dominicana y por nuestros hermanos venezolanos. Así que dicho esto, que viva la Virgen de la Altagracia. Y ahora, antes de celebrar estos sagrados misterios, vamos a reconocer nuestros pecados y a pedirle perdón a Dios. Y tú que nos has dado a María como madre, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que nos das en María un camino seguro para llegar a ti, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que eres la alta gracia que nos viene del cielo, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Cantemos ahora y alabemos a Dios con el Gloria. Gloria en las alturas y en la tierra paz, a las almas puras de buena voluntad, a las almas puras de buena voluntad. Gloria en las alturas, gloria en las alturas y en la tierra paz, a las almas puras de buena voluntad, a las almas puras de buena voluntad. Hoy te bendecimos, hoy te bendecimos, Señor, te adoramos, por tu inmensa gloria, mil gracias te damos, por tu inmensa gloria, mil gracias te damos. Gloria en las alturas, gloria en las alturas y en la tierra paz, a las almas puras de buena voluntad, a las almas puras de buena voluntad. Arde los cielos, arde los cielos, al Padre poderoso y a su Hijo vivo, cordero piadoso, y a su Hijo vivo, cordero piadoso. Gloria en las alturas, gloria en las alturas y en la tierra paz, a las almas puras de buena voluntad, a las almas puras de buena voluntad. Tierra paz, a las almas puras de buena voluntad, a las almas puras de buena voluntad. Gloria en las alturas, gloria en las alturas y en la tierra paz, a las almas puras de buena voluntad, a las almas puras de buena voluntad. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, ordena nuestra vida según tu voluntad, para que en el nombre de tu Hijo amado podamos dar con abundancia frutos de buenas obras por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
La primera lectura es de la profecía de Jonás. Nínive, prototipo de las naciones paganas, llena de frivolidad y corrupción, cree en Dios, hace penitencia y alcanza el perdón de Dios. Contrasta la infidelidad judía. Dios destina su salvación a todos los pueblos y razas. Escuchemos. Lectura de la profecía de Jonás. En aquellos días vino la palabra del Señor sobre Jonás. Levántate y vete a Nínive, la gran ciudad, y predícale el mensaje que te digo. Se levantó Jonás y fue a Nínive, como mandó el Señor. Nínive era una gran ciudad. 3 días hacían falta para recorrerla. Comenzó Jonás a entrar por la ciudad y caminó durante un día proclamando: dentro de 40 días Nínive será destruida. Creyeron en Dios los ninivitas, proclamaron el ayuno y se vistieron de saco, grandes y pequeños. Y vio Dios sus obras, su conversión de la mala vida. Se compadeció y se arrepintió Dios de la catástrofe con que había amenazado a Nínive y no la ejecutó. Palabra de Dios. Señor, enséñame tus caminos. Señor, enséñame tus caminos. Señor, enséñame tus caminos. Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tu senda, haz que camine con lealtad, enséñame porque tú eres mi Dios y Salvador. Señor, enséñame tus caminos. Señor, enséñame tus caminos. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. Acuérdate de mí con misericordia por tu bondad, Señor. Señor es bueno y es recto y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes, a los humildes con rectitud. Enseña su camino a los humildes. Enseña su camino a los humildes. Señor, enséñame tus
enséñame tus caminos. La segunda lectura es de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. La condición de vida cristiana ante la vuelta del Señor es de no apegarse a las cosas de este mundo, sino buscar el servicio del Señor. San Pablo nos advierte que él lo único que hace es proponernos un ideal. Escuchemos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Digo esto, hermanos, que el momento es apremiante. Queda como solución que los que tienen mujer vivan como si no la tuvieran. Los que lloran como si no lloraran. Los que están alegres como si no lo estuvieran. Los que compran como si no poseyeran. Los que negocian en el mundo como si no disfrutaran de él. Porque la representación de este mundo termina. Palabra de Dios. Gracias. El Santo Evangelio es según San Marcos. La narración de la vocación de los primeros discípulos intenta presentar una respuesta por los hombres a la llamada del Señor a la conversión. La conversión no es solo apartarse del mal, sino aceptar enteramente la voluntad de Dios. Hermanos, nos ponemos de pie para recitar la aclamación antes del Evangelio y escuchar la proclamación del mismo. Está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio. Señor, que en tu corazón y en tu mente vaya a ser tan difícil. Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Esta santa palabra esté mi mente, en mi boca y en mi corazón. Que así sea. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía: se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón y su hermano Andrés echando las redes en el lago
pues eran pescadores. Jesús les dijo: Síganme y haré de ustedes pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una barca, remendando sus redes. Los llamó y ellos dejaron en la barca a su padre con los trabajadores y se fueron con Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Asiento, por favor. En este tercer domingo del tiempo ordinario, la iglesia nos presenta tres lecturas que son hermosas, cada una de ellas. De hecho, empecé a leer el sábado por la mañana, porque la lectura hay que leerla muchas veces. Yo tengo también la obligación de traerles a ustedes formación y temática para que puedan hacer sus propias reflexiones. Y estaba leyendo las tres lecturas: la primera de la profecía de Jonás, la segunda la carta a los Gálatas y el Evangelio de Marcos, y las tres son hermosísimas y bastante conocidas, especialmente la primera lectura de Jonás, que es como una saga, como una miniserie, porque Jonás es un personaje muy difícil, un hombre de pataleta, un hombre que resiente mucho que Dios quiera salvar un pueblo que no es el suyo, y es el que se mete la ballena y todo este jaleo, ¿no? Porque no quiere y tiene pataletas con Dios, y Dios trata de enseñarle, pero no quiere. Y todo esto tiene mucha relevancia en la liturgia de hoy, especialmente la liturgia de la palabra. El evangelio de hoy también, entre el evangelio y la primera lectura, hay una conexión muy, muy directa. Y leyendo la reflexión de mi querido amigo, pues ya somos amigos, el viernes ustedes me hicieron un agasajo, les agradezco mucho, quedó muy bonito. Y fue mucho, muy lleno de detalles. Y entre uno de los detalles, me le agradezco mucho a Giovanna. Giovanna se encarga de la gente que yo quiero conocer, buscarla. A ver si quiero conocer a algunas personas, a ver si le digo, por ejemplo, quisiera conocer a la reina Isabel de Inglaterra, a ver si me pone en contacto con ella, ahora que estoy viendo la miniserie. Pero ella una vez me escuchó diciendo que yo tenía muchas ganas de conocer al padre David Amado Fernández, que es el que hace todas las reflexiones para todos los domingos y fiestas de guardar. Y la sorpresa fue que el padre mandó un video y muy cariñoso, y cuando lo vi físicamente es gordito, y los gorditos todos son muy simpáticos, porque como comen todo lo que les gusta siempre están contentos. O sea, los flacos son los que son muy amargados, porque siempre están, nunca comen de nada. Pero yo nunca he visto un gordo amargado, pero como siempre comen de todo y siempre, pues entonces el gordito es simpático. Y entonces muy cariñoso me dijo que inclusive es catedrático, y ya me puedo imaginar que es un hombre de mucho pensamiento y mucha profundidad.
Y leyendo lo que había puesto para el día de hoy, leí esta frase que me parece que resume todo lo que vamos a estar compartiendo juntos. Solo quien se vuelve a Dios puede responder a su llamado. Lo voy a repetir para los que son lentos. Solo quien se vuelve a Dios puede responder a su llamado. Esto es para un retiro. Esto es para un retiro de un mes. Porque ¿qué es lo que está tratando de decirnos la iglesia hoy? Porque acuérdense que el tiempo ordinario es muy cortito. Yo estaba sacando cálculo, nos quedan 4 semanas para el miércoles de ceniza. Está ahí al doblar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que a mí me está tratando de decir la iglesia? Porque acuérdense que esta temática va muy unida al evangelio, a la segunda lectura y por supuesto a la primera, que nos está diciendo conviértanse. Pero desgraciadamente, como ha sucedido con otras cosas, esa palabra, en vez de nosotros expandirla, de hacerla grande, la hemos estado reduciendo. Y cuando uno oye la palabra conversión, eso es para el drogadicto, para la prostituta, para la gente que vive en la selva. No, eso ha sido un error tremendo, porque yo creo que necesitan más conversión los que estamos dentro de la iglesia que los que están fuera. Porque los que estamos dentro nos hemos conformado con una vida de una mediocridad muy grande, y no es por eso es que no escuchamos la llamada, porque no estamos convertidos, porque no estamos vueltos a Dios. Hay mucha gente que está compitiendo con eso. O sea, ¿a quién usted está escuchando? Que por eso dice Pablo lo que dice, ¿no? Que los que tengan mujer como si no la tuvieran, que los que tienen dinero como... Fíjate que yo lo voy a leer, o sea, dice, y el momento... voces. No es solamente Dios que nos ama, porque ojalá fuera la única voz, entonces por fuerza tendríamos que escucharlo a Él. Pero no lo podemos escuchar a Él, gracias, porque nosotros estamos escuchando otras voces. Y les voy a explicar, como usted vea, como nosotros estamos escuchando un montón de gente que no somos. A nosotros nos han dicho que nosotros tenemos, y esto es una cosa que todo el mundo lo sabe, a nosotros nos han dicho que nosotros tenemos que ser felices. Y el curso, hay talleres, hay metodología. ¿Te acuerdas del famoso método mental Silva? Eso fue aquí, la gente pagó mucho por eso. Hay otro curso que vale 1,000 y pico de dólares, que se llama el curso de los milagros, que ponen a la gente rebelde. Aquí ha habido gente que ha venido a la parroquia después y se quedan como envenenados, porque lo que te dicen es que tú eres Dios. Y que tú tienes que buscar tu felicidad y tú tienes que buscar tu desarrollo psíquico. Y una cosa, hay tiempo New Age, un poco de todo, como una batida. Pero por supuesto que de Dios no hay nada, ¿no? Entonces te empiezan a decir a ti, y fíjese que nosotros todos hemos caído en esto, que yo tengo que ser feliz. Bueno, sí, yo tengo que ser feliz, claro que sí. Pero ¿cómo yo puedo ser feliz cuando Dios no está en la ecuación?
Y le voy a dar una pruebita para ver si usted... La felicidad que usted busca, ¿cuánto te cuesta? Porque, por ejemplo, a todo el mundo le gusta el pachangueo y la jaleo. Pero la noche de pachangueo con una mujer que no es mía me puede costar mi matrimonio. ¿Estás dispuesto a pagar eso? El adulterio, el cuernito ese sabroso que tú tiraste en un motel de Cagua. Sí, porque si no te hubiera gustado no hubieras ido. Y es que yo sepa, los moteles no son gratis. Tú sabes lo que te puede costar. Pero es la felicidad. El carrito que te metiste, que no tenías por qué comprarlo, ahora lo puedes pagar. La casa de mis sueños que se la llevó María. Fíjese que esa felicidad que usted dice que usted quiere, ¿cuánto te va a costar? Y todos nosotros, porque todo el mundo está metido en esta sopa, hemos hecho cosas que no teníamos que hacer, pero nosotros, es que yo tengo que ser feliz. ¿A costa de qué? ¿Y a costa de quién? Porque aquí podíamos hacer un acto de contrición y entrar ya en cuaresma. ¿Cuánta metida de pata usted y yo hemos dado? Porque queríamos buscar una felicidad que aquí no se encuentra. Y estuvimos muy dispuestos a pagar algo que no teníamos por qué haber hecho. ¿Cuánta gente no se divorció? Me han dicho a mí, lo peor que yo he hecho en mi vida es divorciarme de mi mujer. Pero no ve que la otra se fascinó. Entonces venimos con la frasecita de la... Es que yo tengo derecho a ser feliz. Claro que tienes derecho a ser feliz. Por eso Cristo murió en la cruz por ti. Para que fueras feliz. Pero te faltó una frase. Feliz eternamente. Porque la felicidad de aquí es temporera. ¿Ustedes nunca se han dado cuenta que cuando uno quiere algo nuevo, lo que es sabroso es tenerlo, porque ya cuando lo tienes se te quita? Es el carro nuevo. Tú lo vas a ver y la cosa y lo compras. Y los primeros dos días que lo compraste, te pasas oliendo el carro. Hasta que tus nietos entran, compraron en Burger King unos Whopper con mucha cebolla y se derramó dentro del carro nuevo, que ahora huele a cuero con cebolla. Y se acabó. Ustedes imaginan cuántas bodas uno ve y el tiempo que la gente... Están planificando una boda un año, Que si el vestido este pega con lo otro, que si la flor, que el floripondio, que no sé cuánto, que si el video, que si el hotel, que si la orquesta, que si no sé cuánto. Y después duran 4 meses. Ay, es que el traje de novia. ¿Sabes lo que es gastarse $5,000 en un traje para una hora? Que yo me acuerdo aquí una novia que era como un embutido. O sea, ustedes no buscaban los embutidos. ¿Se acuerdan que yo le decía al diácono, échate para atrás porque tenía unos botones, si revienta el botón no saca el ojo? Porque aquello era el pan de teta que ya aquí. Pero es que aumenté de peso, cambia de ropa, mamá. Pero no, porque es que ese traje me hace muy feliz. Pero eres muy indecente porque tú no entras a una iglesia así. Tú entraste a esa iglesia no como una novia cristiana, entraste como una cabaretera. O sea, ¿qué usted está pagando por esa felicidad? Porque no es la que es. Estas son pasajeras. ¿Cuánto le ha costado a gente un cuerno, hermano? Ese cuernito. Costó los cuernos de un toro, papo. Y de pelea de toros en Madrid. Porque tú en ese momento no ves que el diablo es malo. Te lo pinta, el acoso, el jaleo. Pero si todo eso se acaba, porque te cogieron. Y hacemos decisiones, y porque allí voy a ganar. La gente que se está yendo de este país con unas decisiones fatales, pero nunca han hablado con nadie, nunca se... Es horrible. ¿Por qué? Porque voy a ser feliz. Pero ¿quién te está haciendo feliz?
una mujer, un hombre, unos hijos, una casa, un trabajo. Hermano, ¿eso no hace feliz a nadie? Tan sencillo como que de pronto te estás bañando, como le pasó a una señora. Esa mujer estaba conmigo en Tierra Santa, fue en Tierra Santa. Era el último día, estábamos en el hotel, nos íbamos al otro día. Y ella después vino, habló conmigo, dice, ay, padre, rece mucho por mí. Digo, ¿qué te pasa? Dice, estaba bañándome y me di cuenta que tenía como una pelotita en el seno. Se murió de cáncer. Fue a Tierra Santa a prepararse a morir. Mujer joven, bonita, pero ¿quién dice que porque usted sea joven y bonita no le va a dar cáncer? Pero es que lo que pasa es que tus cables como que se tuercen. Entonces, hacemos decisiones porque no estamos centrados, porque no nos hemos vuelto a Dios. ¿A quién estamos oyendo? A fulanito, a menganito, al amigo ese que está más loco que yo. Claro, porque la iglesia, por eso hace muchos años que la iglesia le decía a todo católico que tuviera un director espiritual, pero no para que me diga lo que yo quiero oír. Para que ese director espiritual que me conoce por dentro y por fuera me dijiste, mira, déjate de tontería y vamos a hablar. Que a ti lo que te pasa es esto, esto y esto y esto. Claro, por eso Santa Teresa de Jesús, que era una mujeraza, carajo, decía a sus monjas, si tienen que escoger entre un director espiritual santo y otro sabio, quédense con el sabio. Para que te diga lo que tienes que hacer. ¿Quién lo dirige a usted? ¿Quién le dice a usted lo que verdaderamente es y lo que no es? ¿Quién es el que le está diciendo a usted lo que tiene que escuchar? No lo que quieres escuchar, lo que tienes que escuchar. Es que a mí me gusta mucho, padre, pero papito, mira, yo soy diabético. Y por mucho que a mí me quieran adornar esto es horrible. ¿Por qué? Porque me dicen que la dieta, que no sé cuánto, todas las dietas esas saben a rayo encendido, porque no es igual. No tome Coca-Cola cero, no es igual que la Coca-Cola, que yo le tengo un boicot ahora, pero entiende, pero no es igual. No, pero eso, usted sabe, no, mira que le meto hielo, le meto limón, pero no sabe, es amargosa. ¿Entiende? No, que un flan, otra señora me trajo un flan, pobrecita. Dice, padre, lo hice con esplenda, que no sé cuándo. Bueno, vamos a ver. Porque a mí el que me gusta es el original con coquito por encima. Qué rico es. Pero me mete la azúcar en 500. Entonces yo tengo que hacer una decisión. O me muero de un subido de eso de azúcar, o me como el flan con el coquito, o lo dejo. Porque, pero es que me gusta. Pero es que a mí todo lo que me gusta no me conviene. El problema es que usted está usando dos palabras que no pegan con el evangelio. Ay, que yo tengo ganas. Ay, yo tengo muchas ganas de muchas cosas. Pero esas ganas me llevan al infierno, no me llevan a Dios. Yo cuando veo a todos esos niños que van a venir un día por aquí, dicen, ay, yo quisiera, yo tenía ganas de tener un hijo. Pero yo para tener un hijo, tienen que pasar muchas cosas. Entonces tiene que ir a pique. ¿Sabe cuánta gente yo me llevo con el hijo mío? Pues mi hijo, ya tú hiciste la decisión y ya es tarde. Y si tuviera un nene como este, yo creo que yo me he vuelto, me babeo. Pero son decisiones que usted tiene que hacer, que me gustan los niños. Yo tengo, pero usted tiene sobrinos, pero no son mis hijos. No son mis hijos, ellos están conmigo y mi tío que no sé cuánto, pero no son mis hijos. Como no son mis hijos, no son mis hijos. Y a mí me encantan los niños. Y me gustan y tengo ganas de tener un hijo, pero no puedo porque yo hice una decisión. Y los hombres, cuando decimos una cosa, la mantenemos hasta el final. Porque el signo de madurez es tomar responsabilidad por los actos que usted comete. Lo que pasa es que aquí todo el mundo quiere estar en el campanario tocando las campanas, sacando la procesión y diciendo la misa. No se puede. Usted tiene que tomar decisiones. Y muchas veces, hermano, si usted está vuelto a Dios y lo está escuchando, lo que usted está planificando no es de Dios. Pero me muero antes de aceptarlo. Porque yo soy quien soy. Y yo soy testarudo. Y yo soy quien soy. Fantástico, papá. Pero no diga que eres cristiano. Porque los cristianos no hacemos lo que nos da la gana. Nosotros hacemos la voluntad de Dios.
Pero no, no acabamos de dar cuenta con esto. Y por eso estamos parando esto, pero horrible. La iglesia no está haciendo esto. No está haciendo esto. Y son ustedes, somos nosotros. Yo tengo con el dolor de mi alma más de 10 compañeros que dejaron el ministerio sacerdotal. ¿Y saben qué frase usaron, Vanessa? Es que yo tengo derecho a qué. Y no lo son. No lo son. Yo tengo uno que me parte el alma. Cuando yo entré al seminario, nosotros éramos tres. Es que yo tengo muchas historias, hermano. Muchas historias. No cuento, yo no soy cuentista. Historias. Y nosotros éramos un trío. Yo era más pequeño, era más jovencito. Estos dos compañeros míos. Les voy a decir que ha sido de los dos. Uno se ordenó. Era mi mentor. Un hombre que lo tenía todo. Bueno, nosotros en el seminario decíamos, este tiene que ser el obispo, porque era un brazo, era 6 pies, ojos azules, tocaba guitarra. Carlos era un hombre cariñoso, brillante. Y salió, imagínate tú, será brillante, que lo pusieron a ser profesor de moral en el seminario mayor. Usted no llega ahí por cualquiera, por bruto no llega ahí. Y conoció a una persona que era religiosa. Ella dejó el convento y él dejó el ministerio. Porque ¿qué quería hacer Miguel Ángel? ¿Qué quería hacer? Felices. Ella quedó encinta. Y él un día estaba caminando. Y si ustedes han ido a Miami, en Miami hay un complejo tipo Centro Médico, que allá es el Miami Jackson, Jackson Memorial. Ahí están todos los hospitales de cáncer, de visión. El Bascom Palmer, para cuestiones de vista, es lo mejor que hay en Estados Unidos. Bascom Palmer es una maravilla. Y ahí están todos. Y él había ido al hospital y él iba caminando. Y un hermano, pobrecito, un haitiano, parece que venía a velocidad, tumbó un pare. Y el octágono, es como un octágono, salió volando y le cortó la cabeza. Y cuando eso pasó, ella estaba encinta. Él nunca conoció a su hijo. Una persona que yo conozco, ¿eh? El otro compañero de nosotros, diácono. Me acuerdo que llegamos a Roma, las ordenaciones eran en diciembre y en Roma el curso comienza en octubre. Cuando llegamos en octubre, que estamos entrando en los cuartos, pues acuérdense que ahí el curso se termina en junio, a finales de junio, por eso es julio, agosto y septiembre. Por eso yo cojo mis vacaciones en agosto, porque me quedé con esa tradición, porque las vacaciones en Roma, en Italia, son en agosto, porque el calor es muy fuerte. Inclusive si en el restaurante se llama Ferragosto, agosto de hierro, pues hay un calor. El Papa se va para Castel Gandolfo, porque no se puede vivir en Roma, es horrible. Por eso los emperadores se iban ¿para dónde? Para Capri. Ellos eran muy modestos. Se tenían una isla que tienen una piscina, que es la Gruta Azul, donde era la Gruta Azul, que es una maravilla, era la piscina del emperador. O sea, que era muy sencillo. Y entonces, pues todo el mundo se va de Roma porque no se puede, ¿entiendes? Entonces, ya llegamos en octubre, que es más fresco y demás. Y me acuerdo que me dijo, me se llama Miguel, y me dice, Miguel, Willy, pasa por mi cuarto que te quiero dar algo. Y yo, ya estaba puesta la puesta de ordenación. Para diciembre 8, Día de la Inmaculada. Y llegué a su cuarto, tiene un cuarto muy bonito, y veo que tiene un montón de cajas, y dice, te voy a dejar esto, esto y esto porque me voy. Digo, ¿te vas de retiro? El retiro famoso para la ordenación. Dice, no, no, es que me voy. ¿Pero cómo que te vas? Dice, me voy al seminario. Digo, Miguel, ¿tú te ordenas dentro de 2 meses? Es que encontré a la mujer de mi vida y yo quiero ser feliz. Bueno,
se fue, él no era sacerdote, pero ella era diácono. Diácono transitorio, no diácono permanente. Se quedó todo hecho, como la novia con todo. Era octubre, noviembre, diciembre 8. Habían invitaciones y todo ya. Pero conoció a la mujer de su vida. Entonces se casó, yo lo casé. Porque es mi compañero. Y él no tenía ninguna, él no, le dieron la dispensa y él no tenía, era sacerdote. Y Miguel era un hombre lindo, pero un brazo, él hacía pesa. Él era muy físico-culturista, ¿no? Y hacía pesa, tenía en su casa bueno, gente de mucho dinero, su familia, y él también. Y él tenía en su casa un gimnasio con este piso. Y un día estaba haciendo pesas y estaba sudando mucho y resbaló. Y es parapléjico hoy en día. De hecho, la segunda silla que se hizo, ¿se acuerdan de Superman? Superman, ¿se acuerdan que quedó, le tumbó un caballo? Bueno, esa misma silla se hizo, la segunda fue para él. Y su mujer de su vida, ahí se quedó. Ella está con él, pues ella lo quiere mucho, no significa que no hay amor, pero no juegue con Dios. Que Dios está jugando con Dios. Y de pronto esa cosa, que gente que idealiza a mujeres, cuidado, porque es que hermano, yo no sé cómo nosotros lo hemos hecho, bendito sea Jesucristo. El que pone la mano en el arado y mira para atrás. Miren lo que dice. No es que te vaya, es que mires para atrás. No es digno de mí. No lo hagan. Y creo que, como dice Pablo, el momento es apremiante. El momento es apremiante en Puerto Rico. Y tú no puedes seguir trabaja. Tiene que haber un tiempo para Dios. Porque vamos a ser sinceros, hermano. Usted se levanta por la mañana y todo dale que te pego y la vida y la vida y la vida. ¿Y dónde está Dios durante el día, chico? Que pasa un día completo y nosotros no decimos ni un Padre Nuestro, por amor de Dios. Claro, por eso seguimos metiendo la pata hasta aquí. Y fulano es mi vida y ahora yo soy feliz. Cuidado con esas palabras, que te las vas a tener que comer. Y no es que Dios no quiera que tú tengas aquí tus cositas. Y te, si es lo que Él quiere para ti, tú tienes que estar abierto y receptivo. Yo quiero casarme, pero si tú no estás aquí para casarte. Yo no vine aquí para casarme. Que quisiera tener una familia. Hombre, si hay alguien que es de familia, soy yo. Y yo creo que si hubiera tenido mi mujer hubiera sido una reina. Y mis hijos, hombre, que eso, porque yo hubiera sido un padrazo, porque a mí me encanta tener hijos. Pero no era la voluntad de Dios. Y por lo tanto, mis gustos y mis ganas pasan a un segundo lugar. Tú estás en esa onda, si no, no eres cristiano. Y seguimos con el mismo julepe. Y por eso estamos como estamos. Las iglesias llenas. ¿De qué? De gente que dice que sí, pero después cuando llega el momento hace lo que les da la gana. Y por eso metemos la pata y nos divorciamos y tenemos adulterio y tenemos los niños rotos y tenemos, claro, porque nosotros no tenemos a Dios donde va. Porque como no nos miramos hacia Él, no nos podemos, no lo vamos a escuchar. No lo vamos a escuchar. Y yo les pido a todos los que estamos aquí hoy, porque esto es un momento apremiante en Puerto Rico, se sigue yendo gente. Y toda mucha esa gente que se está yendo, se tiene algunas que otras no. El vuelo en que yo venía ahora, venía repleto, que estaban dando un voucher de 10.000 millas. Y yo empecé a preguntar, pues como yo estoy ahí, yo empiezo muy suave y alguna gente me conoce. No, padre, es que estuvimos aquí, pero nos regresamos. Nos regresamos. Claro, porque de allí, Mickey no está dando vouchers. Y Orlando está bien malito. Y hace un frío, hermano, de pela. Está pelando el frío.
No sé si ustedes se enteraron, porque está un calentamiento, esto es real. Los veranos van a ser más crudos, van a haber categorías 3, 4 y 5, pero por montones. Si ustedes creen que María fue, no, prepárense para la prima y el tío de María y la parentela de María. Se lo estoy diciendo aquí, que ya yo estoy preparando mi planta grande por si acaso. Porque como María es tan cariñosa que arropó el país, le está diciendo al tío, tienes que ir a Puerto Rico, muchacho. O sea, allí la gente sabrosona. Y al mismo tiempo que hay unos veranos, un verano tan crudo, los fríos. Por primera vez en la historia, en Nueva York, el otro día se hizo un récord histórico. El centígrado y el Fahrenheit se unieron. Nunca había sucedido esto en la historia. Congelación. Nevó en Tallahassee, Florida. En Miami hizo 32 de temperatura. Pero yo salgo, yo me voy a retratar. Vamos a retratarnos, ven acá. Mira el gorrito, mira. Anormal. Que se te van en... Se te va a ti a encoger hasta lo que tú sabes, carajo. Pero estamos mal. Porque no hay discernimiento, no estamos escuchando, entonces tienen que volver. Y el avión estaba lleno y más de 20 personas. Dice, padre, nos fuimos, pero claro. Y gente que dejó el carro en el aeropuerto. Ahora vamos a ver quién te va a dar dinero por un carro. Porque lo dejaste de una manera muy irresponsable. Porque ¿a quién usted está escuchando? Entonces son jefes que digo, ¿pero qué le pasa a la gente? Maestra, aquí está Ivón ahorita, donde está José Fernando, ahí está Ivón, que es director de escuela. ¿Sabe cuántas maestras se le fueron? 17. Maestras con su plan, con su... Pero tú sabes, ¿qué cosas son allá ahora? Muchacho, un puestazo. Asistente de maestra. Pero usted es anormal. Usted tenía su casa, usted tenía su trabajo, usted era maestra en Puerto Rico. Ahora soy asistente. ¿Sabe lo que es un asistente? La que cuida a los muchachos cuando la maestra no está. Porque usted no puede hacer nada en ese salón porque ese salón tiene maestra. ¿Por qué le pasó a la gente? Pero mire, hermano, nos morimos, pero no decimos que me equivoqué. Y así lo hacemos con la pareja. Y lo hacemos, pero ven acá, como le digo a la gente, si tú has tenido dos matrimonios ya, a lo mejor Dios quiere que estés tranquila, hija. ¿Cuántos años tú tienes ya? No, yo tengo ya 50 y pico. Ya está tranquilita, hija. Por favor. No, que se están haciendo esto y se están haciendo los ojos, ¿no? Porque yo tengo derecho a ser feliz con la vieja que está ahí en mi viaje que tiene, hija mía, por amor de Dios. Y oímos que fulanita y que menganita y que esperancejo. Y ustedes se ríen de esto. Pero ahí está la señora Tania Suárez. Una gran amiga de su hermana. Yo la conocí por medio de ella. Marilu era una mujer encantadora. Yo no tuve la amistad, por supuesto, que tiene Tania. Digo tiene, pero esa gente no se le muere a uno. Siempre está en la memoria. Pero varias veces nos vimos en encuentros sociales. Una mujer exquisita, cariñosa, culta, una mujer increíble. Se murió de cáncer. Se murió. Le dio cáncer en el intestino, que no salió, que bien, que está controlado, que no sé cuánto. El mismo día, está libre de cáncer. Sí, está bien. Y de pronto, no, que si está flaca, que si no sé qué. ¿Ven? Ni un mes. Yo le di los santos óleos en el presbiteriano. Cuando yo la vi, yo dije, bueno, no. Cuando me dice, Tania, se murió Marilu. ¿Cómo que se murió Marilu? ¿Se murió? Pero usted no piensa eso. Y todo es tan sencillo como que vas al médico, usted al ginecólogo y nosotros al urólogo. Y el pólipo se convirtió en un pólipo canceroso. Y yo voy a ver lo que tú hiciste. Porque usted no sustituye a Dios por nadie. Donde va Dios, mamá, no pongas a nadie más.
Y aquí todos nosotros hemos sacado a Dios hace mucho tiempo y hemos puesto otra gente que no va. Y por eso nunca vamos a ser felices. El diablo, que es puerco, nos va a dar a nosotros algunos momentitos de alegría. Claro, estoy con mi amante, estoy con el trago, estoy con la droga, pero sin ninguna de esa gente feliz. Yo nunca he visto un adúltero feliz. Tiene de vez en cuando su placer mientras está teniendo las relaciones, pero cuando se consume, se acabó. Yo nunca he visto un drogadicto feliz, porque cuando se termina la nota, tiene que seguir, te mete y mete y mete, y compra, y se meten, venden hasta el alma. Yo nunca he visto un alcohólico feliz. Yo nunca he visto un ladrón feliz. Yo nunca he visto un mentiroso feliz, que tiene que estar mintiendo, porque una vez que digas la primera mentira, ahí tienes que empezar a decir miente y miente y miente y miente. Pero hay un momento en que usted sí la estoy pasando bien, pero ¿cuánto tiempo, pueblo, tú puedes vivir así? ¿Cuánto te está costando? Es demasiado lo que estás pagando por eso. Usted no se cansa. Yo creo que uno se cansa porque, ¿sabes lo que es estar constantemente haciendo lo que, por buscar una felicidad que no existe, hermano? No existe. No existe aquí. Por eso le llamamos la bienaventurada virgen, la bienaventurada visión de Dios, porque cuando nos muramos, entonces sí vamos a ser felices. Esto aquí no es. Si tenemos una oración que la decimos 20 veces, la salve. ¿Y qué decimos en la salve? ¿En este valle de qué? De Cancún. El valle de lágrimas, porque esto es por una de cal, 20 de arena. Pero si miren sus hijos, miren su matrimonio. Oye, como dice por ahí, más bruto que canuto. Y muy sencillo, solo quien se vuelve a Dios puede responder a su llamada. Hay que volverse a Dios. Hay que volverse a Dios. Nuestros países tienen que volverse a Dios. Nosotros nos tenemos que volver a Dios con seriedad. ¿Y qué significa volverse a Dios? Ser humilde y decirle, rodilla. Y si no puede, mira a ver si pones un colchón, lo que sea, pero arrodíllate. Por eso antiguamente se arrodillaban y se echaban ceniza en la cabeza. Señor, perdóname, porque yo he hecho lo que a mí me ha dado la realísima gana. Y yo no he vuelto a ti. Yo he vuelto a mucha gente, pero no he vuelto a ti. Hoy vuelvo a ti. Quiero escucharte. Y se va a sorprender porque va a haber correcciones. Pero va a ser como ponerse los bracers. ¿Cuál es el resultado de los bracers? Unos dientes colgati. Qué lindo son la gente que ha tenido. Porque te corrige. Fíjese que hoy gente es muy difícil ver una persona con dientes botados. Porque todo el mundo tiene unas dentaduras, pero son de mentira. Porque el diente de uno está por allá y el otro. Pero te llevaron al niño, te llevaron a un buen ortodoncista y te pusieron todos esos hierros. Que uno se parece a veces a Frankenstein, ¿verdad? Pero usted tiene que ir cada 15 días. ¿A qué? A que te ajusten. Y te hacen así. Entonces, tranquilo. Que claro que pues soy yo, no es usted. Y ve, la gente llora. Después te dicen, los médicos son muy simpáticos. Dicen, tómese unos Advil. Pero eso te dura un año o dos años. Pero cuando te los quitan, qué sonrisa más linda. Dios es nuestro ortodoncista. Y cuando usted se vuelve a Él, te va a ajustar. Te va a ajustar, mamita. Y tú sabes qué, que vamos a llorar y vamos a gritar. Pero cuando te quiten los brazos, Yolanda, vas a ser hermosa criatura de Dios. Si usted se quiere quedar con los dientes virados, si usted quiere ser una persona que tiene un diente por acá y otro por allá, si usted quiere quedarse con los dientes o de conejo botado, bueno, allá usted. Ahora, si usted quiere tener una dentadura bonita, el ortodoncista es gratis. Y le van a dar sus Advil para que no le duela mucho. Y cuando se los quite, usted será feliz. Porque cuando uno se deja por Dios, uno encuentra la verdadera felicidad.
que me imagino que es la que todos queremos, pero es la felicidad con Dios. Sin Dios no hay felicidad. Hay momentos de fling, dice en inglés, momentos de cosas. Ay, me compré un carro nuevo hasta que se te... ¿Dónde están los juguetes que usted le compró a su nieto? Usted entra en las casas y los juguetes están... me imagino que están todos tirados por donde quiera. Pero los guerrilleros que tú tienes en tu casa, ¿entiendes? Yo imagino que un carro... porque ya se le fue el follón del carrito. Ya se fue, ahora quieren otra cosa. Porque por eso el mundo, que es muy brillante, nos da cosas. Nos están siempre vendiendo, vendiendo. Porque estamos la anticipación de tener, porque lo que la anticipación del tener es lo que a nosotros nos da la mentira felicidad. Porque no es. Para tener una felicidad, usted tiene un corazón tranquilo. Y yo le pido mucho a Dios, y esa virgencita que se convirtió a Dios, se volvió a Él, sin preguntas, sin jaleo. Mira, yo no entiendo eso de tener un hijo sin hombre, pero bueno, si tú me lo pides, dile a Dios que yo le digo que sí. Y lo demás es historia. Vuelvan a Dios, hermano, vale la pena. Y cuando vuelvan a Él, van a escuchar cosas que nunca pensaron escuchar. Van a saber lo que es la fe. Fe. Van a saber lo que es esperanza. Esperanza. Y van a descubrir el amor, que no tiene nada que ver con esto. Tiene que ver con esto. El amor que a nosotros nos han vendido es tan fugaz y tan superficial como que se dice vamos a hacer el amor. Pero el amor de Dios no tiene que ver con sexo, tiene que ver con entrega. Y muchas veces el sexo, ese callejero, tiene de todo menos entrega. Y a ustedes las mujeres han acabado con ustedes y ustedes se creyeron el cuento. Yo se los digo con el amor que les tengo, porque yo por lo menos en mi vida, yo estoy haciendo mis ajustes. Ya yo me estoy deshaciendo de cosas. Mi hermana me dice, pero tú estás regalando todo. Digo, yo estoy deshaciéndome de todo, porque ya yo estoy en stand-by. Porque yo soy del grupo que estoy de salida. Ya yo estoy de salida. ¿Qué me puede quedar a mí? 15 años más, eso no es nada. Y hay mucha gente querida, mucha gente que yo amo, se me fue. Y me están esperando y yo me voy también. Y esa es la felicidad a la cual yo ya aspiro. La de aquí, hermano, créanme, yo la probé y no era verdad. La que es verdad es la que me han prometido y me está esperando. Ojalá que usted la encuentre, y solo se encuentra en el corazón de Cristo, que nos pide que volvamos a Él y escuchemos su palabra. Amén. Hermanos, hagamos ahora nuestra profesión de fe. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de la Virgen María, padeció, fue sepultado y resucitó al tercer día? ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna? Pues esta es nuestra fe, la fe que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora, hermano, vamos a presentarle al Señor nuestras peticiones. Dios es bueno, Dios nos escucha. Y si le presentamos nuestras peticiones de acuerdo a su divina voluntad, estén seguros que nos hará sentir su beneplácito. Hermanos, Dios nos da la salvación y nos llama a convertirnos y a creer en Él. Por eso oremos con confianza para que su reino llegue a nosotros y en nosotros crezca. Digamos, venga a nosotros tu reino. Venga a nosotros tu reino. Para que la iglesia presente el reino ya cercano.
comprometiéndose en la transformación de nuestra sociedad y en la conversión de sus estructuras, oremos. Venga a nosotros tu reino. Para que la invitación del Señor a seguirlo resuene en el corazón de los jóvenes y le respondan con generosidad, oremos. Venga a nosotros tu reino. Para que en nuestra sociedad impere la justicia y reine Dios y su verdad, oremos. Venga a nosotros tu reino. Para que cuantos van a morir y no conocen a Jesús, se conviertan a Él, y cuantos ya le conocemos, nos dejemos transformar por su amor, oremos. Venga a nosotros tu reino. Para que el Señor nos instruya en sus caminos, se nos manifieste como Salvador y nos ayude a vivir con rectitud y humildad de corazón, oremos. Venga a nosotros tu reino. Para que los que compartimos el pan y el vino de la vida, nos dejemos involucrar en la obra salvadora de Jesús, oremos. Venga a nosotros tu reino. Hagamos ahora un momento de silencio y pidamos por nuestras intenciones particulares. De una manera muy especial, pidamos por nuestros hermanos dominicanos y también por esta misión, esta campaña, por nuestro hermano Venezuela. Escucha, Padre, nuestras oraciones y haz que no desaprovechemos el tiempo presente para que cuando vengas nos encuentres aguardando tu reino de justicia y de paz y encontremos la verdadera felicidad por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y ahora, Señor, venimos a este momento de ofrecernos a ti. Queremos ser tuyos, Señor, haznos tuyos, que volvamos a ti. Que volvamos a lo que es esencial, que no dejemos que la sombra, las cosas que a veces se nos presentan en la vida y que a veces que queremos, creemos que son buenas, pero no son buenas cuando yo no soy la persona que era, cuando yo era tuyo, cuando yo era tuya, cuando yo quería ser totalmente para ti. Y ahora circunstancias, trabajos, cosas me han quitado aquella ansia que yo tenía. Aquello que a mí me daba una gran felicidad. Que tenga la humildad para reconocerlo, Señor, y vuelva a ti para que en verdad pueda escuchar tu voz. A ti te lo pido, Señor, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora bendice esta ofrenda para que sea ofrenda agradable a ti. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
te va a ir la recepción. Sí. ¿Hasta qué hora duró? ¿Dónde fue? Y no vivo yo, es el que vive en mí.
es Cristo, no vivo yo, es el que vive en mí. Y no vivo yo, es el que vive en mí. Para mí el morir es vivir. Para mí el morir es vivir. Para mí el morir es vivir. Para mí el vivir es Cristo. Este himno que acabamos de cantar, esto es uno de los himnos que en un momento dado, cuando la renovación carismática católica comenzó, que desgraciadamente se ha apagado mucho, no por la renovación misma, sino por los que fuimos, somos parte de ella, a nosotros nos jugaron una jugada bien sucia y no la supimos ver a tiempo y el diablo se salió con la suya. No en todos los lugares, en algunos lugares la renovación está muy pujante, pero ha habido Puerto Rico le llevó la renovación carismática a Venezuela, a Costa Rica, a la República Dominicana, pero aquí nos jugaron una jugada y fíjense que de la renovación prácticamente ya no queda nada. Y cuando era fuerte, todavía es muy fuerte, como digo, en Colombia es muy fuerte, la República Dominicana, porque la República Dominicana la dirigió el padre Emiliano Tardif. Imagínense, y en Colombia la dirigió el padre Rafael García Herrero, que el padre Alberto Linero es discípulo del padre García. Fueron hombres que tuvieron. Puerto Rico estaba el padre Forrest, pero el padre Forrest se elevaron para Roma y se quedó, y entonces se fue apagando. Pero de ese tiempo es esta canción. Y es una canción, como todas las canciones de la renovación, que tenía mucha base bíblica. O sea, uno la... Y ta, 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 claro, la musiquita es muy... Pero entonces la gente no sabe. Porque esa frase, que ha sido muy sacada fuera de contexto, usted tiene que leerla dentro del contexto. Está en la carta de Pablo a los romanos. Y hay que saber quién es Pablo. A Pablo le costó mucho ser cristiano. Pablo nunca fue un hombre aceptado por nadie. Es un hombre muy solitario. Yo no creo que Pablo haya sido una persona muy agradable, porque era un hombre que le costó mucho llegar ahí. Mucho. Porque acuérdense que venía, Pablo era de la aristocracia judía. Acuérdense cuando él viene y dice, si la cuestión aquí es de echársela, yo les voy a decir quién yo soy. Yo soy de familia de fariseo, yo soy fariseo de nacimiento, yo soy de la escuela de Gamaliel, que era el rabino. Eso era estudiar en Oxford, en Harvard. De ahí viene. Hombre brillante. Este no es ningún pescador. Este es un hombrazo de una aristocracia, de una academia perfecta. Por eso las cartas son tan profundas. Y de pronto él tiene este encuentro. Él se convierte, él se vuelve, creía que estaba vuelto a Dios y resulta que lo estaba persiguiendo. Cuando él dice, ¿por qué me persigues, Pablo? Dice, ¿quién eres tú? Dice, Jesús de Nazaret. O sea, usted y yo podemos estar equivocados, pero él fue un hombre humilde y se queda ciego como hay gente ciega. Y hasta que no te oren y no se te caigan las escamas de los ojos, vas a seguir caminando como hay gente que está tomando decisiones que son decisiones erradas. Pero ahí tiene que haber humildad para uno saber que no es lo que estoy haciendo. Entonces todos nosotros estamos buscando. Yo estoy en este momento en una búsqueda. Yo quiero morirme haciendo la voluntad de Dios. Ah, pero padre, usted está haciendo... No es que yo esté haciendo cosas. Es que lo que esté haciendo sea de Dios. Cuidado con esa tentación. Las dos malas tentaciones, y me tomo este tiempo porque esto no va a salir otra vez. Dos tentaciones. Yo no estoy haciendo nada malo, pero ustedes y yo no fuimos llamados a no hacer nada malo. Ustedes y yo fuimos llamados a hacer mucho bien. Si usted no está haciendo algo bueno, usted no está haciendo la voluntad de Dios. Y la segunda es creer que yo estoy haciendo una cosa porque aparentemente, pero no es lo Dios. ¿Y saben cómo usted sabe de Dios? Por los frutos que produce. Por los frutos que produce. Que fue lo que les dije varios domingos atrás. Este año que pasó, ¿cuántas almas usted trajo a Dios? Si usted no trajo a nadie a Dios en este año que pasó, I'm sorry, pero este año usted como cristiano no sirvió.
El árbol bueno da frutos buenos. Entonces, este hombre le costó mucho ser cristiano, porque los judíos lo aborrecían. Traidor. Que rechazaste a tu pueblo, como son los judíos todavía hoy, imagínense en aquel tiempo. Cuando Pablo pasaba, hacían así, mira, porque era un traidor a su fe. Y el otro lado, los cristianos decían, este es un infiltrado, porque muchos murieron por causa de Pablo. Era muy solo. Y este hombre, seguir a Cristo y ser como Cristo. Entonces llega un momento en que Pablo desaparece y usted va viendo cómo él cambia. En Pablo al principio es muy duro y al final, como dice, yo tengo un dilema. Yo no estoy haciendo el bien que hiciera. Y me acuerdo, es la carta a los romanos, que es preciosa carta. Por eso le digo, hermano, esto es serio. Y de ahí sale la cancioncita. Que no vivo yo, es Cristo. Claro, pero para llegar ahí, ¿usted puede cantar eso? Yo no, porque en mí hay mucho de Wilfredo. Por ahí de vez en cuando aparece Cristo, pero uff, y aquí hay mucha gente con un yo que es más grande que el globo Cantoya. ¿Y dónde está Cristo? Un dibujito, pero en este brazo es como que se hace un tatuaje pequeño, el brazo todavía es, pero esto es un tatuaje. Para algunos Cristo es un tatuaje, porque yo escogí lo que yo voy, y si hago esto no hago aquello, y si vengo hoy no vengo mañana. Y usted dice que usted está en Cristo. No, hombre, no. Cuando usted está en Cristo, todo su tiempo es suyo. Todo. Su familia, su matrimonio, sus hijos, la vida, la muerte, la enfermedad, la salud, todo es suyo. Cuando usted, para cantar esto. Y era aquel tiempo que la renovación, que era desde el tiempo este, aquello era, carajo, que estábamos tomando esto en serio. Pero ahora cogemos lo que nos gusta. Eso no es de Cristo. Y piense que hay gente aquí que era de apostolado, que era de misa diaria, que era de capilla, de adoración perpetua, que era de los ministerios. ¿Cuánta gente ha pasado por su tierra, Yolanda? ¿Y dónde están? Porque no han tenido ni la decencia de decirle, Yolanda, me voy. Monaguillo, diácono. Hermanos, diáconos de él, que hoy son ministros protestantes, es mentira, es verdad. Hermano, esto no está bien. Porque ahora tengo una iglesia mía. Y entonces, ¿qué cosa eras cuando eras diácono, chico? Hermano, yo no hablo de bobería, esto es muy serio. Y el tiempo se nos está acabando. El tiempo es apremiante. Y no son palabras mías, son las lecturas de hoy. Y por eso dice, el tiempo es apremante y la solución es que el que tenga mujer como si no la tuviera, el que tenga negocio. Es decir, que vivamos para Cristo. Y lo que no es de Cristo, yo los descarto. Y ahora entonces usted entiende por qué uno canta eso. Pidámoslo, cantémoslo. Pero Señor, que yo pueda decir eso. ¿Quién quiere un día decir, yo no soy yo, es Cristo quien vive en mí? Levante la mano, ¿qué quiere? Yo quiero decir eso. Pero hermano, you have to work on yourself. Tienes que trabajar en ti, porque el pachangueo este que tenemos no puede ser. Esto no puede ser. Y la iglesia tiene un momento. A la iglesia le están hablando muy duro, Le están hablando muy duro. Les voy a decir esto porque son estos encuentros dominicales, yo no los veo mucho de ustedes durante la semana. Pero ahora me acaban de decir, porque a mí me mandan las noticias de todo, pues yo tengo conexiones en todo el mundo prácticamente. Y me acaba de llegar una noticia que me duele. Pues yo acabo de leer un libro sobre Benedicto. Ya Benedicto, en uno de sus discursos, cuando fue a Alemania, le estaba hablando a su pueblo alemán. Y Alemania saca sus raíces del cristianismo. Porque el primer emperador que tiene Alemania fue el Sacro Imperio Romano, que es Carlos Magno, y fue ungido por el Papa. Pues ellos se han divorciado. ¿Y saben lo que le han pedido los obispos? Oigan esto, los obispos de Alemania le han pedido al Papa ahora que si bien nosotros no aprobamos
el matrimonio del mismo sexo, por lo menos que le demos una bendición. Voy a repetirlo para los que no saben. Le dijeron, mire, nosotros no aprobamos el matrimonio entre hombre y hombre y mujer y mujer, pero como hay que adaptarse a los momentos presentes, vamos a darle una bendición. ¿Ustedes creen que yo me invento las cosas? Nunca les he dicho yo nada a ustedes aquí que no haya sido verdad. Y yo se los digo, no hemos visto el final de esta historia. Y lo dije creo que viernes o jueves. Este siglo nuevo va a estar marcado por sangre. Por la sangre de los mártires que vamos a dar testimonio de Cristo con nuestra vida. Se acabó el pan de piquito. O somos o no somos. Porque hay mucha gente allá afuera que quiere que le muestren el camino verdadero. Y con una fe que quiere ser de todo para todo el mundo, eso no sirve. Hay que dejarlo todo. Y todo es todo. Y ustedes saben de lo que yo me estoy refiriendo. Porque aquí todo el mundo tiene un todo. Tú tienes un todo, tú tienes un todo, tú tienes un todo, yo tengo un todo. Y nos vemos cuánta gente tiene que resolver un problema existencial de matrimonio, de familia, de hijos. Y lo sigue poniendo y lo sigue poniendo y lo sigue poniendo. ¿Cuándo lo vas a arreglar? Cuando estés en intensivo. Hay que estar en Cristo. No sigan viviendo dobles vidas. No sigan tratando de estar aquí, estar allá. No se puede. Si tienes un problema matrimonial, siéntate y resuélvelo. Pero no sigan porque se están haciendo daño y no van a ningún lado. Y yo quiero con usted decir, mira, ya no es Willy, ya no es Willy, es Cristo. Qué rico, qué sabroso, qué felicidad. Mientras tanto, como que es comer sin sal. No es malo, pero no es sabroso. Ahora con esto en mente, vamos, mientras yo incienso el altar, el incienso es oración, la oración que sube. A algunos les hace daño, a mí me encanta, pero yo siempre estoy entre nubes de incienso. Quizás ya me acostumbré, pero yo cada vez que estoy incensando, que me dice, ¿qué usted ve? Bueno, muchas cosas, pero una de las cosas es que yo siento que uno está subiendo a Dios. A mí me encanta incensar, porque el altar es Cristo. En la liturgia de la iglesia el altar es Cristo. Y cuando usted está incensando el altar, usted le está orando a Cristo. La liturgia es preciosa. Únase a mí, esta es nuestra celebración. Y cuando yo esté incensando, Señor, vive en mí. Que ustedes sean un matrimonio donde está Cristo, como le decía yo a la parejita que casé ayer aquí. Que cuando alguien tenga un problema, yo los mande a su casa y digo, vete a casa de fulano y fulana, que en ese matrimonio vas a encontrar a Cristo. Ese era el signo, por eso teníamos matrimonio. Todo lo nuestro teníamos. Él con su diaconado habla de Cristo. Yo con mi sacerdocio hablo de Cristo. Tú como mujer soltera. Nuestra vida tiene que hablar de quién es nuestra vida. Y tiene nombre, hermano. Jesús de Nazaret, el Hijo unigénito de Dios. El Hijo de María Virgen. La cabeza de la iglesia. El que le da sentido a nuestras vidas. Qué sabroso, qué rico. Con quien vamos a vivir en la eternidad. ¡Wow! Y usted por bobería lo ha puesto a un lado y se ha quedado con otro. ¿Qué le pasó a usted? Caíste en la trampa. Salte, salte, que estás a tiempo. Alábalo. Permanecerá, permanecerá.
Jesús. Orad, hermanos y hermanas, para que este sacrificio que es mío y también de cada uno de ustedes sea agradable al Señor Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Recibe con bondad nuestros dones, Señor, y al santificarlos haz que se conviertan en causa de salvación para nosotros, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Y demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque reconocemos como obra de tu poder admirable haber socorrido nuestra débil naturaleza con la fuerza de tu divinidad y haber previsto el remedio en la misma debilidad humana. En donde estuvo nuestra ruina, obraste nuestra salvación por Jesucristo, Señor nuestro. Por él adoran tu grandeza los ángeles que se alegran eternamente en tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces cantando alegremente. Santo es, santo es, santo es, santo es el Señor, santo es. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Las personas que no puedan arrodillarse, se sientan en el bordecito del banco o de la silla, pero acordémonos que en este momento no podemos permanecer de pie. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Y dándote gracias, Padre, lo partió y se lo dio a sus discípulos y les dijo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, Padre, se lo pasó a sus discípulos y les dijo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto
en memoria mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto y todos los pastores que cuidamos de tu pueblo, lleva a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, muy especialmente de Moisés de Soto, también del padre Tardif, que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, Madre nuestra también. San José, su esposo, los apóstoles, Santa Bernardita y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Uniendo nuestras manos y nuestros corazones, oremos con humildad y confianza la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que le dijiste a tus apóstoles: mi paz les dejo, mi paz les doy, no mires, Señor, nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Hermanos, démonos fraternalmente la paz. Ya está contigo, te bendiga. Thank you.
Hermanos y hermanas, este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo guarden mi alma para la vida eterna. A nuestros hermanos que no puedan comulgar sacramentalmente, le pedimos que se unan a nosotros en esta oración de la comunión espiritual. Por la sangre de Cristo. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Te abrazo como si ya hubieses venido. Señor, no soy digno ni merezco que entres en mi pobre morada, pero di una sola palabra y mi alma será sana, salva y perdonada. El cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo guarden mi alma para la vida eterna. Amén.
Sobre mí, sobre mí.
Thank you.
Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos a los que somos vivificados por tu gracia, alegrarnos siempre con el don recibido por Jesucristo nuestro Señor. Nos sentamos para escuchar los anuncios que no están en el boletín parroquial. Vamos a comenzar recordándoles a todos que hay una reunión del Consejo Parroquial el martes 23 de enero, este próximo martes. Muy importante, por favor, que todos escuchemos los anuncios, porque estos anuncios son para todos y no puedo ponerlos todos ahí. Esta reunión es muy importante porque vamos a estar planificando hasta la convivencia. Parece que es pero mayo está alrededor de la esquina. Este año yo tengo un poquito de ansiedad porque Semana Santa está aquí. Nosotros tenemos un mes y 2 semanas para montar Los Miserables, porque el miércoles ceniza ya está aquí. Yo conté, como les dije ahorita, y yo conté tres o cuatro semanas antes del miércoles de ceniza. Así que es muy importante reunirnos para cosas también de administración que son muy importantes. La otra es que vamos a tener este próximo sábado el cine parroquial y vamos a estar proyectando la vida de San Juan Bosco. Si nunca han visto la película es una delicia. Nosotros tenemos que respaldar estas películas. Los padres jesuitas tienen una compañía cinematográfica que no le envidia a ninguna. Se llama Ignatius Press y es una maravilla. Tienen muchas vidas de santos y tiene la vida de San Juan Bosco, que es espectacular. Porque va a coincidir que el 27 es la película de su vida, después de la misa de 7, y el 31 es la fiesta de San Juan Bosco. Así que los que somos salesianos de corazón, pues es bueno que usted sepa la vida. Si hay un hombre que fue un hombre brillante, fue un tipo Sorisolí, una Madre Teresa, porque toda la obra salesiana comenzó en una parroquia. Don Bosco era un párroco y vio un montón de muchachos en la calle y empezó a traerlos a la iglesia, no a darle catecismo, pero a hacerle deportes y obras de teatro. Era un gran teatrista. Y comenzó, y hoy es la obra salesiana, que es una obra mundialmente reconocida. Así, ¿quién ha visto la película de San Juan Bosco? Muy poquito, vengan, es muy bonita. Y esa también va a vender hot dogs y y cosas como siempre. Es después de la misa de 7. También recordarles que el desayuno de oración es el sábado 3 de febrero y va a estar con nosotros el padre Manuel, que ya lo conocen ustedes, que va a estar aquí en el desayuno de oración. También la fiesta del amor y la amistad, ya no le digo nada porque la fiesta del amor y la amistad ya está vendida, ha sido algo muy lindo. Y el miércoles de ceniza, desde ahora les digo que este año se adelantó media hora. O sea, siempre ha sido 6 y 7, 6 de la mañana y 7 de la noche. Pero este año va a ser a las 5 y media de la mañana y a las 7 de la noche, que es cuando hacemos la dinámica, una sola por la noche. Y también después de la misa vamos a estar inscribiendo ya desde hoy para el retiro de matrimonios, que va a ser el sábado 17 de febrero de 8 a 5 de la tarde. Sí, una cosa que hemos planificado para este 9 años es trabajar con los matrimonios, con los novios, los matrimonios. Es muy importante. Yo quiero ayudar a los matrimonios de la parroquia a tener una vida sacramental. Entre las muchas cosas que están pasando, hay unas aberraciones impresionantes dentro de la iglesia. La gente que está viviendo junta hace años. Porque usted no oficializa esa relación. Ustedes, con todo respeto, ustedes las mujeres han dejado una situación. A veces son las mujeres las que no quieren. ¿Y por qué usted no quiere la gracia de Dios en su matrimonio? Estoy hablando de los que pueden y no lo hacen. ¿Qué a mí me evita poner a Dios en mi matrimonio? Otros que están viviendo juntos porque sí. Otros porque tienen miedo. Quiero que sepan que hay gente que es muy supersticiosa, dice, porque nosotros sabemos que si nos casamos vamos a divorciarnos. Miren a dónde hemos llegado, ¿eh?
Ustedes no, es que tienen que poner un estetoscopio allá afuera para que ustedes oigan las cosas que están pasando. Cuando hubo un momento en que había solamente un matrimonio, que era por la iglesia. Además de todo lo que se nos ha pegado, que no quiero entrar ahí. Que no quiero entrar ahí. Y no hablo de los que están viviendo bajo un mismo techo, pero hace años que no se dan ni un beso, ¿eh? Estoy trabajando con un matrimonio que ya se acercó a mí, se abrió conmigo, no es de la parroquia. Pero bueno, sabrá Dios si aquí hay uno colado. Y me dijo, padre, una mujer entera y su marido, está en 40. Dice, padre, yo hace 3 meses que no tengo relaciones con mi marido. Y para tenerla tengo que suplicarle. Eso no es matrimonio. Eso no es matrimonio. Que no están divorciados. Afectivamente están separados. ¿A quién estamos? Ahí tiene que haber una anomalía. Pues vamos a enfrentarla. Usted no puede seguir así. ¿A quién usted está engañando? ¿A Dios? ¿A usted? ¿Y usted va a seguir así? Yo los quiero ayudar. Ahí hay que es un problema psiquiátrico. Vamos, ¿verdad? Hay psiquiatra y psicólogo. Pero usted tiene que ponerle coto a las cosas. No podemos seguir porque nos estamos haciendo daño. Y sus hijos van a sufrir las consecuencias. Por eso yo con el matrimonio Oscar, que le agradezco, están muy bien. Vengan a las reuniones los viernes. Siempre todo se puede mejorar. Y este retiro, si usted está bien, todo se puede mejorar. Acuérdese que no es solamente por usted, sino por los que usted puede ayudar. Que también los novios que están en camino al matrimonio pueden venir también. Es un retiro de matrimonios para todo otro tipo de pareja. Claro, hombre y mujer. No, tengo que. No se rían de estas cosas. En el último, es que ustedes se ríen. Bueno, miren, en el último retiro que hubo aquí de divorciados y separados, hubieron 2 hombres que estaban aquí. Y estaban aquí porque su pareja los había dejado. Y era un hombre que los había dejado. Y vinieron al retiro. O sea, yo no estoy hablando de boberías. Son cosas muy serias. Esto es un retiro para matrimonios heterosexuales. Yo nunca pensé que iba a estar diciendo esto, pero tengo que decirlo porque se me parecen 2 aquí. Y no estoy echándole a nadie, ni estoy excluyendo a nadie. Estoy haciendo un retiro para un matrimonio entre un hombre y una mujer. Punto. Eso es todo. Finalmente, tenemos aquí el anuncio del escape romántico. Que si tú quieres, yo se los digo, porque ya tengo toda la información. Luis averiguó todo. Señor, se, que está yendo, se, espero, pero si tiene pareja, que se ve, porque es muy importante. Ustedes saben que hacía 2 años que íbamos a ir al ferry, pero se quemó. Hoy en día hay otra compañía, porque aquella era otra compañía, esta es otra nueva. El ferry de Puerto Rico es ahora. Entonces, tienen un barco nuevo. Aquel era más chiquito, este tiene capacidad para 1.700 personas. Ya Luis fue, lo vio, sacó fotografías, sacó todo. Y va a concluir las 2 noches de pasaje, que incluye comida, incluye la cabina, incluye todo, la ida y la vuelta, y 3 días en un all inclusive de República Dominicana, que también está todo, también están los salones para las conferencias, todo eso va a estar incluido, y todo va a ser por $562 por persona. Creo que es el último fin de semana de mayo. Un regalo muy lindo de las madres. Y yo creo que va a ser, y con el favor de Dios, lo estamos poniendo en un mes que yo creo que se pueda realizar. Y creo que el precio está muy bueno porque está todo incluido prácticamente, el ferry, el hotel y todo. Así que en el próximo semana Luis va a dar unas, Luis Irizarri, va a estar dando una reunión para ponerle lo del barco, tenemos ya fotografía. Especialmente la gente que se había apuntado para ir al Marriott. Es prácticamente por el mismo precio,
pero hay muchas cosas más, porque nada más que el viaje, dice que el ferry está nuevecito, que es una preciosidad. Así que eso es todo. Lo otro y último es el desayuno de oración, que ustedes saben que es con el Padre. Y finalmente la librería. La librería, estamos, y esto es muy importante, la librería, me tomo unos minutos, la parroquia tiene un comité económico. Esto está, la parroquia, la arquidiócesis está muy bien organizada en este tipo de otras cosas, pero en la administración. Y nos obliga a todos los sacerdotes, párrocos, a tener un consejo económico. Hay varias personas que tienen que ser contables y todo. Nuestro tiene, creo que 8 o 9 personas, que yo tengo que mandar los nombres, los tienes que aprobar el arzobispo. Ellos me asesoran para todo lo que... Yo no puedo gastar más de $5,000 en la parroquia sin contar con ellos. El tiempo que los curas párrocos podíamos hacer de todo se acabó. Ahora, si yo quiero gastar en algo, más tengo que reunirlos y presentarle el proyecto. Y si ellos no están de acuerdo, ellos van a hablar con el arzobispado. Así es la vida. Y yo me alegro mucho porque así están todas las cosas muy claras, muy claritas. Y entonces, pues, uno de los problemas que tenemos es la librería. La librería ha estado muy mal. No ha caminado. Y entonces ellos me presentan. Ellos tienen la obligación y yo se lo agradezco muchísimo. Dice, padre, esto está en rojo, esto no. Esto. Y la librería, y escuchen bien, la librería es un servicio de la parroquia. Yo puedo prescindir de la librería. Yo puse la librería porque todo el mundo compraba en la Reforma. Y la Reforma era una librería protestante. Y le estábamos dejando el dinero a los protestantes cuando nosotros tenemos muy buenos libros y muy buenas cosas. No es para nada, pero los protestantes, que le dejen el dinero a los protestantes. Entonces se hizo La Pequeña Flor. Y yo creo que tiene muy buenas cosas, libros, películas. De hecho, la librería protestante compra las películas aquí. Entonces, ha estado mal, no ha estado funcionando bien. Entonces, ahora la administración la ha cogido el comité económico. En este momento César está ya, y creo que al felicitarlo, César está haciendo una renovación muy buena. Si entran a la librería van a ver mucho la diferencia. Y estamos haciendo, ellos ahora, él ha traído cosas, ya están todos los de los días de los enamorados, de la amistad. Él está tratando, y promuévanla, porque la librería es de ustedes. De hecho, la librería estaba hecha para que ayudara a la parroquia. Y en los últimos meses la parroquia es la que esté dando la librería. Porque el comité económico ya me ha dicho 5 veces, ciérrela, haga una liquidación y ciérrela. Y a mí me mata, porque a mí no me gusta cerrar. Yo soy de los que busco alternativas. Yo no estoy corriendo para nada, pero yo como gobernador no hubiera permitido que se cerrara la mitad de las cosas que se han cerrado aquí. Yo, hotel que cerraba, no le permito que vuelva a estar en Puerto Rico. Porque la Riviera Maya, que todos los años tiene tormentas y cosas, nunca han cerrado un hotel. Ellos te cierran a ti 10 pisos y te dejan 10 pisos. Pero no cierran hoteles. Aquí todo cierra. Claro, nos podemos ir para Estados Unidos. Pero si no pudiéramos irnos para allá, nos teníamos que comer el hotel. Yo no creo en cerrar. Yo no creo en acabar. Yo creo en posibilidades. Y creo que todo en la vida tiene una posibilidad. Por eso le he pedido un voto de confianza al comité, que es buenísimo. Me dijo, bueno, padre, usted tiene la última palabra y estamos echando el resto. Así que, aunque no compre, vayan por allí, porque la librería es un servicio que le estamos dando. El horario se cambió, ahora es de 11 a 7 de la noche para que la gente que viene a la misa por la noche pueda acceder. Vamos a abrir, porque no abría los días de los desayunos de oración, vamos a abrir los días de desayuno de oración cuando haya retiro. Porque la librería no hacía. Pues ahora se va a hacer. Van a estar más atentos a la vida parroquial. Porque era... Yo me tenía que estar, hagan esto y buscan aquello. Y eso se acabó. Entonces yo creo que vamos bien. Yo voy a dar hasta mayo. En mayo tomo una decisión final. Mientras tanto, está en sus manos. Y veo que César está muy atento, él está muy ilusionado.
Así que yo le digo César porque ustedes saben que Luis Rivera se va de Puerto Rico y por lo tanto ya prácticamente está ahí, pero él está por estar, porque ya él está allá. Allá está su familia y él está allá. Por lo tanto, César, ya se ve el cambio total. Así que ayúdenos y para sacarlas adelante, promuévanla. Tenemos en mente hacer ventas por cibernética. Hay muchas posibilidades para la librería, pero hay que amarla, hay que cuidarla, cosa que en los últimos meses no se había hecho. Así que eso es todo. Y ahora vamos a la parte sabrosa, el almuerzo. Hoy, como ustedes saben, la comunidad dominicana tiene el almuerzo, tuvo el desayuno. Están trabajando desde ayer, desde por la mañana hasta la 1 de la mañana. Tienen regalitos, tienen rifa, tienen un montón de cosas que les van a estar dando. Pero también tienen el almuerzo parroquial. Y hoy tienen ellos un sancocho con 7 carnes. Tienen pollo guisado o bacalao guisado, arroz blanco y gandules guisados. Y todos los almuerzos incluyen, tendrán morir soñando, arroz con dulce, habichuelas con dulce y arepas dominicanas. Así que, y todo esto con el patrocinio de la Virgen de la Altagracia. Así que, una vez más, muchas felicidades a la comunión, a la comunidad dominicana. Y ahora, pues, que los niños vengan a mí. Hoy los niños hicieron en sus manualidades, se ve un pescador, dice, seré pescador de hombres. Entonces aquí tiene una vara con unos pececitos. Así que bien hermoso. Los niños allí van a aprender de Dios también. Y si se dan cuenta, ya estamos trabajando alrededor. Estamos en la segunda etapa, la primera fue para los handicaps. Y ahora estamos echando el patio alrededor para que ellos puedan tener un parquecito. Que la segunda etapa, la tercera, es dentro de la casa. Así que seguimos haciendo mejoras en la parroquia para el beneficio de todos. Nos ponemos de pie para la bendición final. El Señor está con ustedes. La bendición del Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca con ustedes para siempre. Hermanos, hoy el Señor nos dice: vengan conmigo y les haré pescadores de hombres. Hermanos, no podemos ir, el Padre Señor. Demos gracias a Dios. Y que viva la Virgen de la Providencia. Y que viva la Virgen de la Altagracia. Y que viva la Virgen de la Caridad. Y que viva la Virgen. ¡Viva!